¿Habéis venido preparados? ¿Cómo que no? El pasado viernes tuvo lugar en el auditorio de Alcázar de San Juan un espectáculo de monólogos de la mano de dos de los grandes de este género, Dani Rovira y Pedro Llamas. El humor es una cosa que hay que tomársela en serio. Y si te las tomas en serio, el resultado es que da mucha risa, es como el juego, ¿no? Yo incluso he llegado a leer que cómico es el que te hace reír y humorista es el que, aparte que te hace reír, te hace pensar. Dicho así, prefiero ser pues jardinero. Y a lo mejor no te das cuenta, pero a lo largo del espectáculo, de tanto mover el músculo, a lo mejor te viene el tirón muscular si no estás preparado. Entonces voy a hacer, antes de nada, un pequeño ejercicio de calentamiento, lo hago por vosotros, ¿vale? Para que luego no vengan las lesiones, luego las denuncias y todo eso tan desagradable. Entonces vais a hacer uno que yo he denominado así tan sencillo, me estoy soltando. Sí, consiste en que tenéis que dejar los brazos caer al suelo, así para abajo, como si estuvieran muertos, ¿vale? Entonces te vas soltando. Soltaos. No es de miedo que estamos media oscuras, nadie os ve haciendo el gilipollas. Esto es gratis. Eso, tú te tienes que soltar. Porque si tú no tienes el músculo relajado, si tú no tienes el músculo preparado para la comedia, puede pasar que esto es humor inteligente, que alguno de los cómicos suelte lo que se denomina el chiste trampa. ¿Cuál es el chiste trampa? Es ese chiste que cuenta el cómico y la gente no se ríe cuando lo escucha, sino que se ríe después, que es cuando lo pilla. Durante tres cuartos de hora, cada uno de los monologuistas hizo reír y pasar un buen rato a un público entregado y con ganas de pasarlo bien. El aforo del auditorio se llenó al completo, no sobrando ni una butaca, y aunque había gente de todas las edades, la mayoría eran personas jóvenes que conocían bien a los humoristas y eran seguidores de ellos. ¿Qué pasa, ser cómico es malo? Es que ni siquiera mi abuelo, ¿qué mi abuelo? Mi abuelo no es el típico abuelo que ayuda a los nietos, intercede ahí con ellos, con los padres. No, mi abuelo iba pinchando por detrás, Mi abuelo era de los que llegaba a casa delante de mis padres y decía, oye, chaval, que tú tienes que estudiar. ¿O qué quieres? ¿Madrugar todos los días para trabajar en una obra? Y me lo dice él, que madruga solo para verlas. Pero el tío, por joderme, digo, tío. De lo que somos nosotros queda reflejado en lo que luego hacemos en el escenario. Entonces, muchas veces, comparto lo que dice Dani, pues estás en casa, estás de viaje, se te ocurre algo. Pero se te ocurre a ti, porque tú eres así, y luego ya tienes tu método o estrategia de ponerlo a la práctica en el escenario. Yo iba a decir que es la manera perfecta de poder transmitir a los demás algo que solo ves tú. Es una manera que luego ya, si tienes un problema, pues lo que dices, pues te ahorras el psicólogo. Sí. Pero nos viene muy bien. En aquella época yo tenía una amiga que le contaba todos mis sueños, mis aspiraciones, y yo le decía, Mari, yo cuando acabe la carrera voy a ser monologuista. Me decía, ¿pero qué vas a ser tú monologuista, Pedro, si tienes cara de notario? Mira, gilipollas, a mí no me insultes, que yo de notario no tengo nada. Hombre, Pedro, no te enfades, que un notario puede montar una notaría. Le digo, pues tú no te enfades, que si te monto también lo notaría. ¡Ya jodía! Comenzó Pedro Llamas, que fue recibido con entusiasmo y que hizo reír al público desde el primer segundo, contando chistes al tiempo que hacía un repaso muy particular por su vida como humorista. Ese público que yo tuve aquel día, no es que fuera malo, es que era agresivo. Vosotros os reís, pero yo lo pasé muy mal, ¿eh? A mí me temblaban las piernas, yo balbuceaba, yo no sabía ni qué decir. Bueno, y esa gentuza, por llamarlo de alguna manera, que empezaron a hablar por encima de mí, me insultaban, no me dejaban hablar, bueno, me pincharon las ruedas del coche, me quisieron pegar. Una vez más queda claro que el género del humor a través de los monólogos está teniendo cada día más seguidores, como pudo verse en Alcázar, atrayendo gente de todas las localidades vecinas. ¡Tío! Aprende de la abuela, que mi abuela es una santa, 82 años que tiene, que no protesta, no dice una palabra más alta que otra, no dice esta boca es mía, es una mujer que solo tiene un defecto que le vamos a hacer con 82 años y es que está todo el día pegada a la televisión, ¿eh? Todo el día mirando la televisión, todo el día pegada a la televisión, que el día que se la encendamos va a flipar, pero ella no se mueve. El pasado viernes se inauguraba en la Galería de Arte Marmurán una interesante exposición de dibujos y esculturas del artista Pedro Quesada, en la que se recogen trabajos realizados en los últimos años. Y en el caso de la escultura se centran en la temática de la figura humana. Influye mucho el lenguaje que emplees. Si empleo la escultura, pues esto te permite, digamos, desarrollar ciertas cosas. Y, por ejemplo, el lenguaje del relieve, pues te permite otras cosas, y la pintura y el dibujo pues también te permite otras cosas. Y, por ejemplo, la maravilla del relieve en relación a la escultura, en relación a la temática, por esto, que la escultura normalmente te permite un volumen exento, ¿no? Desarrollar esto, ¿no? Trabajar en... Y el relieve pues muchas veces te permite crear una atmósfera, un espacio que rodea la figura,
una profundidad, un espacio, y eso, por ejemplo, en las culturas no, de bulto redondo no se puede hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces también es muy interesante. Eso está en relación al tema. Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Quesada ha realizado distintos cursos en la Escuela de Artes y Oficios de la capital. De 2002 a 2011 trabajó como ayudante del pintor Antonio López, una etapa que recuerda con gran cariño, durante la que cosechó numerosos reconocimientos, como el primer premio del concurso para jóvenes escultores del Ayuntamiento de Madrid en 2005, la mención de honor en el taller de medallas con Francisco López o el primer premio en la Bienal de Escultura Jacinto Higueras en 2011. De ayudante de Antonio López, sí, de un pintor que trabaja en Madrid y que bueno, pues la verdad, ¿qué puedo decir? Si es que es una persona que conmigo ha sido muy generosa y que la verdad que yo siempre le estoy agradecido, la verdad. Que te diga Antonio López que es uno de los que valen y que los que valen de verdad, uno de los buenos de verdad, pues oye, te lo dice Antonio López, no te lo está diciendo. Entonces, pues eso se tiene que sentir, pues oye, orgulloso, porque también algo le habrá dado él a Antonio López para que diga eso. A la inauguración de la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 7 de diciembre, asistía el concejal de Cultura Benedicto Úbeda, que quiso felicitar al artista por su obra, así como a la galería por traer a nuestra ciudad muestras tan importantes como esta. Yo creo que todos nos hemos quedado impresionados del arte figurativo que desarrolla Pedro y de la influencia, se nota la influencia de figurativa sobre todo, ¿no? De Antonio López García, de Antonio José Antonio López. Y nada, pues dar también la enhorabuena a Ángel por este tipo de iniciativa que tiene en una sala tan, tan acogedora, tan coqueta, ¿no? Como esta, que continuamente venga haciendo este tipo de exposiciones. Son exposiciones de primer nivel. Entre las exposiciones individuales de Pedro Quesada destacan en 2010 en la Universidad Complutense de Madrid, en 2011 en la Iglesia de San Martín de Arévalo, en 2012 en el Palacio de los Serrano de Ávila y también en 2012 en la Sala de Exposiciones Antonio Machado de Leganés. Vocal del Ateneo se formó en 2008 y en la actualidad cuenta con 10 miembros que unen a su pasión por la literatura esta otra pasión que combinan en las diferentes actuaciones que realizan tanto en Alcázar como en otras localidades. El grupo vocal del Ateneo se formó hace aproximadamente 4 años, en el 2008, y pues desde entonces han cambiado los miembros. Esto surgió como una actividad del Ateneo, es decir, había gente que le gustaba cantar y habíamos otra gente que teníamos mucho tiempo en esta historia, y entonces ocurrió que pues dijimos, pues vamos a hacer una actividad y nos entretenemos un poco, ¿no? Y así empezó, ¿no? Luego después también nació como un poco un apéndice del grupo literario, en el sentido que todo lo que hacemos son poemas musicados, casi todo, porque luego después también recogemos algunas canciones de cantautores de todos los tiempos. Y bueno, pues a partir de ese momento empezamos a hacer como un final en los recitales literarios, y al final acabamos un poquito por hacer cosas nosotros solos también. Y de modo que ahora tenemos alrededor de 30 o 40 canciones entre poemas musicados, poemas que han musicado otros autores, que hemos musicado nosotros, obra de cantautores españoles, etc. Pero ya lo digo, esto es una actividad que es sobre todo de entretenimiento.
las personas que formamos el grupo vocal son 10 ahora mismo, creo, sí, 10. Pero hemos estado más, hemos estado hasta 13 o 14, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, como no es una actividad del Ateneo, pues a veces solo permanecen aquellos que quieren estar más tiempo o que por alguna causa dejan de estar con nosotros. Por lo que seguimos haciéndolo y seguimos actuando. Este día 10 haremos un concierto en el museo, pues un poco para festejar estos 4 años y para hacer pues un recital que llegue, que toque todas las partes que nosotros hacemos, ¿no? Desde poemas que son de alguna forma desenfadados, otros que son muy serios, muy trascendentes, ¿no? Y bueno, y otras canciones de otros autores. Sí, ensayamos habitualmente todas las semanas un día, a veces dos, y cuando hay un concierto cercano, pues a veces hacemos un ensayo general día antes, aparte de los ensayos habituales. El problema es que en el momento crítico que vivimos ahora de tanta crisis, las corporaciones municipales, que eran las que fundamentalmente nos contrataban, pues no disponen de fondos, entonces es muy difícil ir a hacer actuaciones en otras localidades. Entonces, en principio tenemos esta pendiente y en el futuro no tenemos ninguna prevista, pero vamos, que en cualquier momento puede surgir que en cualquier localidad nos llamen y vayamos a hacerlo. Bueno, aparte de ir a unas localidades que hemos ido hace un año o hace dos, hemos actuado para la Diputación en Navidades, siempre hacíamos un concierto cuando había concierto de Navidad, en el que incluíamos en nuestro repertorio, aunque no es muy habitual, un par de villancicos. Metíamos sobre todo uno que es de un poeta alcazareño, amigo nuestro, además hermano de una de las componentes, que es Santiago Ramos, que yo le puse música y que está grabado en un disco que hizo Noviembre hace mucho tiempo. No lo digo porque no es la misma actividad. Y no tenemos, o sea, otras cuestiones así que destacar, ¿no? O sea, ya digo, son momentos en que nos llaman de alguna localidad y son la Diputación, las actuaciones que nos llama y poco más. O sea, lo que hacemos aquí en la localidad, los ensayos, que es donde más disfrutamos, porque la verdad es que donde la actividad tiene más importancia es precisamente eso, en el juntarnos, cantar, aprender a cantar a voces, porque lo importante es que las voces suenen todas las voces y no se vayan unos con otros. Todo eso, sobre todo al principio, pues tuvo su importancia, ¿no? Resultaba más complicado. Ahora ya parece que se han acostumbrado y que es más fácil. Mira, John Lennon decía que no concebía una canción que no se defendiera solo con la letra. Y entonces yo creo que es muy importante el texto, por encima de lo superfluo ahora de los textos que hay en muchas canciones de muchos cantantes de la actualidad, que parece que no importa demasiado el texto, que es un mero instrumento más, porque dice los mismos tópicos de siempre. Pues no, nosotros fundamentalmente lo que buscamos es que la poesía, la letra, sea un poema que tenga enjundia por sí solo y que la música, pues a ser posible, también la tenga por sí sola, ¿no? Y que juntos formen un todo que se complemente y que no anule uno a otro. En fin, es complicadillo, pero se consigue más o menos.